Fama, nos encontramos con la banda de rock alternativo Dead Pop. Ellos nos van a comentar un poco más acerca de su visita aquí en la ciudad de Tacna. Hola, mi nombre es Jorge y soy el vocalista de Dead Pop. Jorge, coméntanos, ¿cómo es que se animaron a venir a Tacna? Bueno, nosotros fuimos invitados por Bromberú para participar en el evento principal del día domingo en el Perú Mucho Gusto, que se dio el día... que comenzó el día de ayer y termina el día de mañana, creo. ¿Cuál es tu nombre? También soy Patricio Melo, guitarrista de la banda de pop. ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Tacna? Mira, la verdad ha sido bastante... una experiencia muy bonita ver en este festival gastronómico y el apoyo de la gente. En realidad me ha gustado bastante el apoyo acá de Tacna. Mi nombre es Freddy Melo, soy bajista de la banda. ¿Cómo les ha recibido la ciudad de Tacna? Bueno, la verdad, nos encantó el recibimiento, el evento, el sonido. Y bueno, es muy bonita la ciudad, ¿para qué? Nos encantó estar acá. Hola, soy Eduardo y el baterista de la banda. Ha sido un tripsazo venir de Lima hasta acá. Arranqué, llegué a las 6 de la mañana, he dormido 3 horas nada más. Pero bravazo todo, bravazo cómo nos recibieron, la música, la gente, la comida súper, súper rica. Chévere. Vamos con el último integrante. ¿Cuál es su nombre? Johan Ángeles, soy guitarrista de la banda de Dead Pop y contento de estar aquí. ¿Es la primera vez que vienes a Tacna? Sí, la primera vez. Bonito el lugar, la gente es muy amable. La hemos pasado bien en la tarde, esperamos pasarla bien ahorita. Todo bien en realidad. Vamos a preguntarles, porque nos habían comentado también de que han venido aquí para promocionar también un LP, ¿no es así? Sí, tenemos un EP que recién, bueno, ya lo habíamos terminado, pero recién lo hemos reproducido. Y hemos venido acá también a hacer un poco de promoción a Tacna, por eso estamos acá el día de hoy. Bueno, y queremos regalarte nuestro EP para ustedes. ¿Algún método de adquirirlo para de repente las personas de Antifama que están interesadas en adquirir el EP? Bueno, las personas que quieran adquirir el EP, que se comuniquen en la página del Facebook, que es @deadpopoficial. Entran ahí, nos piden y nosotros ya nos comunicamos con las productoras de acá para hacer las entregas correspondientes. ¿Experiencia o algo en particular para la elaboración de este EP que quieras contarnos? Bueno, más que todo, como experiencia, bueno, definitivamente se ha hecho gracias a amigos, como por ejemplo el productor, que es Martín Elguera. Nos tomó tiempo, bastantes amanecidas por ahí para la composición de los temas, pero nada, es parte de un proceso, ¿no?, que tiene que tener una banda y nada, espero más que todo que les guste el material, ¿no? Chicos de Antifama, estos fueron los integrantes de la banda Dead Pop, directo desde la ciudad de Lima. Y recordémosle cómo los pueden encontrar en Facebook. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, la página se llama @deadpopoficial.
en el Facebook, denle su like, escuchen la música que están también ahí para que puedan linkearse y vean las fotos nomás de todas las tocadas que hemos realizado. ¿Qué sabes?